Yeah.

Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado de un Buda, a ese estado que es completo, a ese estado que es perfecto, en ese estado en el cual podemos guiar a todos los demás seres. ¿Mm?

Chuzo nyingba yungu yoriz, yini pechal hagu yoriz, ta huzi kutani. Ale, lal, 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 lal. Yini ta simdo dungro shas, yini taram pava chizye dvali yos, yini ta nye doz, ta lupdo yoriz, yini yinaya ta tsangme kuna yabuyo, ya malam gyaru yos. Da lujo nyingba nyingba chagariyiz, nima chuzo nyingba nye yungu yoriz, yini ta tunzu,

Porque el, esta noche, bueno, casi todos los que lo conocen, Alfredo, Alfredo que, que a, esta noche va a dormir en el hospital porque le van a hacer una revisión, no sé exactamente cómo le, le van a hacer una revisión en el corazón, obviamente porque no se siente muy bien. Entonces vamos a, a pedir especialmente por Alfredo para que todo salga bien. Se recupere pronto. También estamos pidiendo en especial por Carlos, que el día de ayer, a las 11 de la tarde, de, del mediodía, tuvieron que llamar a, a la ambulancia para que se puso malo y ahora ya está en casa, pero la está pasando mal, está, está malito y, y le están dando muchas inyecciones para, para calmar el dolor. Sí. Y también pidamos, en, y muchas, también vamos a pedir por Dani. Que seguramente se acuerdan de Dani, que venía hace mucho, desde hace mucho tiempo, cuando todavía estábamos en, en el centro antiguo, y que pues, ha dejado de venir. Y vino el, el día de hoy, vino con su padre, no está muy bien Men, mentalmente. Dani no se encuentra muy bien, y por eso lo vino a acompañar su, su padre. Entonces. Bueno, como de alguna manera ha establecido una conexión con el centro, una conexión con, con los antiguos estudiantes de, del lugar, pues entonces también es, es bueno que nosotros pidamos para que su mente encuentre esa paz, esa tranquilidad, para que se encuentre bien. Eh, así como ahora pues, hemos mencionado nombres de personas específicas que están pasando por una situación de enfermedad o de inestabilidad. Pues así como ahora vamos a rezar por ellos, pues también que nos sirva de inspiración para pensar en todas aquellas demás personas que también están pasando por una situación similar, por aquellas personas que están pasando por enfermedad, que están pasando por problemas psíquicos, emocionales y que y que tan gracias a ellos pues estamos, estamos haciendo estas oraciones. no es Decía que no es que estamos haciendo estas oraciones con mayor fuerza, porque como los conocemos a estas personas pues, no es hacerlo con mayor o menor fuerza, pero es, es un recordatorio de así como ellos también hay muchos otros seres que están padeciendo enfermedades, están pasando por dificultades, o como el, el fin de semana que se hizo la noche de Tara y estuvieron recitando muchas alabanzas a Tara y se hicieron extensas dedicaciones, donde también se dedicaron pues, por la situación del mundo, por lo mismo nosotros, no porque ya se haya hecho una oración, unas oraciones y se haya dedicado, nos olvidemos de ello, también es constantemente ir haciendo oraciones para que también continuamente vayamos pidiendo, porque todas esas situaciones de conflictos, de hambrunas, de desastres naturales que están llevando a muchas, muchas personas a pasarlas mal, pues hagamos nuestra oración con mucha fuerza también para que todas las situaciones difíciles por las que están pasando los seres en el mundo se pacifiquen, se eliminen. Sí, sí, sí. Y también. Y también vamos a incluir en nuestra dedicación a alguien que está, de hecho, ahora aquí con nosotros, que es Carmen Rosa. Entonces, vamos a pedir también por. Ella está malita también, es, tiene problemas con la espalda, tiene problemas con las rodillas y también con los ojos. Entonces, ya es una persona que ha sido que ha apoyado mucho al centro y por eso también vamos a dedicar estas, estas oraciones también para ella, para que se recupere pronto. Y vamos a hacer el... Mm -hmm. es que aquí dice Shela, hay dos caritas que no había visto yo antes, que son completamente nuevas para mí. No quiere decir que a lo mejor sean nuevos en, en escuchar estas cosas, pero... Como ahora estamos diciendo que vamos a recitar el mantra del Buda de la Medicina, a lo mejor ni siquiera han escuchado nada de qué es eso del Buda de la Medicina. Entonces, para un poco para orientar, eh, dentro de lo que es el budismo tibetano hay diferentes tipos de, de, de Budas y este Buda es un Buda que está eh, manifestando el aspecto de, de Buda de la Medicina. Entonces, se dice que cuando una persona está pasando por dificultades, por enfermedad, si se le, ha, si le hace oraciones y súplicas al Buda de la Medicina, pues está favoreciendo para que ojalá esas enfermedades, dificultades se pacifiquen. Eso es lo que vamos, eso es lo que vamos a hacer, así muy a, ra, a, a grandes rasgos. Vamos a recitar el mantra del Buda de la Medicina juntos siete veces y luego ya... Eh, lo vamos a recitar en voz y luego en voz baja y más rápido hasta completar un mala entero, un rosario entero. ¿Eh? Shubhu, clave. 206, ¿sí? Bye. Vale. ¿Mm? <coughs> रा सा समोहा तया कंसे बे कांसे महा कंसे बेकसे रा सा समंग गोहा तयातां से महा कंसे बेकसे Rasa samungate soha tayata Om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha tayata Om bekanse bekanse maha bekanse bekanse Rasa sa munda te soha Taya ta o bekanse, bekanse Maha bekanse, -be -sa soha Taya ta o bekanse, bekanse

La clase de los martes es una, es una charla tratando de seguir una línea de un texto, en este caso el texto de La guirnalda preciosa del Camino Medio. Y, pero en general, el objetivo de, de la charla que nos da los martes, que nos habla de por qué tenemos que ser buenos, cómo tratar de ser mejores personas, a lo mejor con diferentes palabras, de diferentes maneras, nos trata de explicar un, un objetivo. Uh, se utilizan palabras, explicaciones, y demás, pero son con un, un objetivo, que es que cada uno pueda conseguir crear su propia felicidad. Oh, no necesito, no mm -hmm. <laughs> oh. Ese es el objetivo de esta clase. Oh. La clase de hoy, pues hay antiguos y antiguos estudiantes que ya han escuchado las, las enseñanzas de geshe en varias ocasiones y a lo mejor cuando, cuando Geshe-la da enseñanza, a lo mejor algunos dicen, es que... Para, Parece que están escuchando lo mismo. Pero y yo sé que a lo mejor os, os puede cansar, os puede aburrir, pero para Gesela le presta más importancia a las personas que son nuevas. Entonces, mm -hmm. como hay personas nuevas que nos acompañan en clase, pues por eso tienen que enfatizar puntos, aspectos que a lo mejor ya lo hemos escuchado, pero tampoco está de más volverlo a escuchar. Mm -hmm.

Y cuando hay personas nuevas, él trata de prestarles más atención y decir, explicar principalmente para aquellos nuevos que nos acompañan. También Geshe la dice: No es que les esté haciendo la pelota a los nuevos, porque no me hace falta caerle bien a nadie, ni siquiera los conozco. Pero como sé que su objetivo es tratar de dar algo que les pueda ser de beneficio pensando especialmente en los nuevos, algo que les pueda, que ojalá puedan llevarse algo beneficioso por el hecho de estar aquí. Y también los antiguos estudiantes, el escucharlo de nuevo sigue siendo beneficioso. Pero aunque ya no, lo sepan. Pero, pero, <laughs> a lo mejor ya les fue beneficioso, ya, pero puede ser todavía más beneficioso. <laughs> Tā 어 mē zēnā nā sāngbō shī guyā dē kēchā mbō chīg rē ss. Tē kāndā nā sū sū chāa dūbdā nā tā ngā, lū, yī kī chāa yā rē ss. Mō chāa tē lā nā chīg sāngbō Mm -hmm. Es esencial que en esta vida tratemos de ser buenas personas. Es, mm, es esencial que las acciones que llevemos a cabo sean acciones correctas. Cuando hablamos de acciones, nosotros tenemos tres maneras de actuar. Actuamos a través de nuestro cuerpo físico, actuamos también a través de nuestra habla y actuamos también a través de nuestros pensamientos. Entonces, es procurar que nuestros actos físicos de palabra y pensamientos sean buenos, que sean correctos. No significa simplemente estar con una sonrisa todo el tiempo, poner buena cara a todo. No es simplemente algo externo, sino observar que nuestra manera de actuar, dice que hay dos maneras de actuar, una que es correcta, otra que es incorrecta. Entonces es asegurarnos de que nuestra manera de actuar sea tendiendo hacia lo correcto. A veces com seguiremos cometiendo errores, pero procuramos ya esforzarnos en que nuestras acciones, de una manera más consciente, sean buenas. Mm -hmm. Mm -hmm. Actuar, actuamos de dos maneras. Cuando actuamos de manera correcta, cuando actuamos bien, acumulamos méritos. Cuando actuamos equivocadamente o actuamos mal, a, mmm, acumulamos, lo que hacemos es sin mérito. No hay mérito en ello. No es, no es bueno. ᱛᱟ ᱛᱮᱭᱱᱟ ᱪᱟᱦᱟ ᱥᱟᱢᱵᱩᱥᱤ ᱜᱚᱫ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟᱫᱤᱱ ᱜᱟᱦᱟ ᱜᱚᱭᱟᱫ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱤᱠᱮᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱩᱥᱩᱱ 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 ᱛᱟᱱᱟ Sunungu chaha mayimba singgati dhiyabur hisi, chaha mayimba singgati dhiyungni, na da dhindra dhiyus paabar hisi. Da chaha sambhushayana, da dhiyagi, da nungba khasiyaya pishum soba dhukwasi, khasiyaya kange mungu dhukwasi, nungba khasiyaya kange shidang dhukwasi, ini mizand, mi gyeri ina, khasiyaya paa, phebu, dhiyubu, yabu, khasiyaya thambandu ushaji yungu dhukwasi. Thandingi dhonsu Hablamos de que hay dos tipos de acciones. Acciones buenas, correctas, que traen mérito, con las cuales acumulas mérito, y acciones incorrectas, que lo que acumulas es acciones sin mérito. Entonces, ¿por qué la importancia de asegurarnos de que nuestras acciones vayan hacia acciones buenas porque cada uno de manera individual hay momentos en los cuales pues no se encuentra bien eh, por supuesto que es porque hay problemas es, hay problemas a nivel personal a nivel a, la, a mejor con la gente con con la que convivimos, con nuestros vecinos o ya a un nivel más amplio en nuestra sociedad. Por eso vemos lugares en los, en los cuales están padeciendo problemas muy, muy, muy difíciles. Donde están en guerra, donde están eh, con hambrunas o donde están pasando desastres naturales, donde están pasando situaciones muy, muy difíciles. Entonces, si ya sea a nivel individual, con la gente que nos rodea o a nivel de país, de una sociedad, que están padeciendo tantos problemas o dificultades, es debido a acciones sin mérito. Cuando no hay mérito, cuando no tenemos suficiente mérito, pues entonces nos encontramos en situaciones difíciles. A nivel individual o social, porque también... Y dice que esto independientemente del budismo. Nosotros vemos que hay sociedades, países, en donde tienen muchos problemas. Pero también en esos lugares tan problemáticos, también hay veces que nos encontramos con familias o con personas que a pesar de que la, la situación del país pueda ser un desastre, a ellos no les, no les afecta, a ellos no se encuentran mal. Entonces, a qué se debe que unos la pasen muy mal y que otros la pasen pues no les afecte? Pues se, vi se debe al producto de sus acciones. Se debe a que si tienen méritos, entonces no son afectados por los diferentes problemas, porque tienen méritos. Y aquellos que no tienen mérito, entonces son los que están más es están padeciendo dificultades y problemas. Yini su 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 mezina la, laiga si zayna minti lo lobziong kukuyawarayas. Yini cheza, ni kega u pambu, ni longba pambu che nini thelai kyaa lobziong yungi di shea suna, lobziong yungi mi chiga shea suna na, yini caa 다 손음 mengi, suza mezikiyubu, taa tena nanzu tongchiyubarayawaa. 어디 ngon shen pala taa, lopchon toho chikoo rishis, lopchon che. 아라서 lopchon che wadi, 말레스 tindu, aranzo geyi jambata ji wama rishis. Lopchon jambati, susu, simda, duyuni. Lopchon che zay, tepti, ini, shego soro che, ranga simde, tungu duge che. Lopchon che dan di, wadi dichi así como también a nivel ya más cotidiano para que una si una persona está en general si una persona está buscando trabajo y entre más cualificaciones tenga entre más um, preparado está que muy o entre más estudios tenga, pues más fácilmente encuentra trabajo. Y aquí Geshe la me interrumpe dice: Bueno, en la actualidad es que ya ni con los estudios, como está la cosa, hay gente que está muy, muy, muy preparada y aún así no encuentra nada. Pero en general, aparte de la situación tan difícil que vivimos, en general, ent, eh, si una persona tiene más estudios, más preparación, más cualificaciones, pues es mucho más fácil que pueda encontrar un, un, un buen trabajo porque está más preparado para ejercer un tipo de función. Es, y que se la pone otro ejemplo, es supongamos eh, alguien que va a representar a un país o alguien que va a representar a una comunidad, para que sea un buen representante, en teoría está, estamos hablando de alguien que tenga más formación, que tenga una buena educación, que tenga estudios, que esté bien preparado, porque entre más preparado y más formación pueda tener, pues tiene mayores herramientas para llevar a cabo su trabajo. Entonces, el estudio, la preparación es muy importante, a nivel cotidiano lo vemos, pues a nivel personal también lo es. Porque si estamos hablando de que acciones que traen mérito y acciones que no traen mérito. Y estamos diciendo que las acciones que traen mérito son las que a fin de cuentas te van a traer felicidad, porque si tienes méritos entonces estás en te encuentras con felicidad, te encuentras en mejores condiciones en cambio si no tienes mérito, pues te encuentras con mayores dificultades. Entonces, tendremos que saber cuáles son las acciones que con las que acumulas méritos, cuáles son las acciones con las que no acumulas méritos. Y para saberlo, como cualquier otro conocimiento para desarrollarlo, hace falta el estudio. Y si estamos hablando de, un, de, una, de tratar de ser mejor, tratar de actuar de una manera correcta y no incorrecta, pues también hace falta el estudio. Ahora, estudiar en este contexto no es como estudiar un idioma. Estudiar en este contexto es coger un libro, leerlo y analizarlo y, y pensar como si el libro fuera un espejo que te está ayudando a verte por dentro, que sea una manera de observarte a ti mismo, observar tu mente, cómo está mi mente, aquí me dicen todo lo que tengo que hacer, cómo me debo aportar mi yo ¿Mi mente va siguiendo esa misma línea o mi mente está yendo por otro lado? En eso es el estudio, es para observarnos a nosotros mismos, para conocer nuestra propia mente y a fin de cuentas poder dominar nuestra mente y dirigirla hacia donde queremos ir. Y la manera en la cual acumulamos mérito es cuando actuamos de acuerdo. En armonía con las enseñanzas y, y para saber si estamos actuando en armonía o no con las enseñanzas, hace es que falta el estudio para observar nuestra mente y así saber, si, saber dirigir nuestra mente de acuerdo a las enseñanzas. Mm. Uh -huh. <coughs>

Para poner un ejemplo más sencillo de la importancia que es del estudio, Giesela dice: Imagínense que hay personas, tenemos un grupo de personas que nos hacen daño y que calificamos como enemigo. Y aquí entre paréntesis, aunque la verdad es que enemigo como tal, enemigo externo no existe. Pero a nivel cotidiano solemos llamar o clasificar como enemigo aquellos que nos dañan. Entonces tenemos un grupo de aquellos que nos hacen daño. Y luego por otro lado tenemos un grupo de personas que nos ayudan, que nos benefician, ¿vale? Supongamos que están todos en una misma habitación, tanto personas que nos ayudan como personas que que nos nos dañan. Pero nosotros, por ignorancia, no sabemos cuál es cuál. No sabemos, este es el que me ha ayudado, este es el que me ha beneficiado, no sabemos. Entonces, el problema de no saber quién es quién es que si tú tienes a alguien que te hace daño, hablando de manera cotidiana, pues al que clasificas como enemigo, pues necesitas saberlo para poder enfrentarte. Como también necesitas saber quién es el que te ayuda para poder de alguna manera agradecerle y establecer una buena re relación para que esa ayuda continúe. Por, por conveniencia hay que saber cuál nos perjudica, cuál nos ayuda para saber cuál me tengo que apartar, cuál me tengo que acercar. Pero si nosotros no sabemos quién es quién, quién te ayuda, quién... Quién te perjudica, entonces vamos a, a, a meter la pata y vamos a discutir con el que nos está ayudando o vamos a acercarnos con el que en realidad nos está perjudicando. Esa es la falta de conocimiento, por eso la importancia de estudiar, por eso, porque nos ayuda a desarrollar conocimiento de saber qué es lo que me perjudica para alejarme, qué es lo que me beneficia para cultivarlo y seguir ayudando. Y si hablamos de las acciones que nos ayuda, no que nos perjudica, pues mucho más obvio. Es necesario desarrollar conocimiento para saber qué es lo que me ayuda, porque si lo sé y lo tengo claro, entonces trato de cultivarlo más. Si sé qué es lo que me perjudica, entonces es bueno conocerlo para que así yo me aparte de ello. Por eso el estudio es tan indispensable para poder saber dirigir bien nuestras acciones a lo que... Y, eh, a lo que nos ayuda y apartarnos de lo que nos perjudica. Eh, maran samalo ne. De yagas dugu yares. Ne, de dugu yare de ne, le va sia de ne dungi de la no de da sen de de la len da ya tu. de 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 ma 갈수고 갑지 칼로 장모 장모 마시 자데로 로봇시 네 로봇들 너 이제 어 진짜 소제 누구여를 다 가서 미주소 배치야 그러데 지난 거 듣는데 Todos queremos ser felices. En eso todos deseamos, todos compartimos ese mismo deseo de ser feliz. pero aunque nuestro deseo de ser felices es tan intenso a la hora de actuar, solo estamos creándonos sufrimiento. entonces es, es, es absurdo porque queremos ser felices, pero solo nos estamos creando provocándonos más sufrimiento, sufrimiento detrás de otros. entonces, por eso es importante desarrollar ese conocimiento, de saber distinguir quiero ser feliz, ¿qué es lo que me va a traer felicidad? Porque si seguimos en la misma línea, que estamos medio perdidos, entonces, sí quiero ser feliz, mi deseo de ser feliz es muy intenso, pero no sé cómo. No sé por un lado cómo conseguir esa felicidad y por otro lado, en lugar de acercarme a la felicidad, me estoy alejando. Estoy creándome más y más y más sufrimiento. En vez de, es decir, la falta de conocimiento nos lleva a ayudar al enemigo a que se acerque más y que me dañe más y perjudicar al, al al amigo en palabras muy sencillas es decir aquello que te perjudica aquello que te daña es como si lo estuvieras ayudando para que te dañe más te perjudique más y aquello que de verdad te va a ayudar que de verdad te va a beneficiar nada más lo estás alejando y eso es porque no distinguimos porque no sabemos, por eso la importancia del estudio, saber distinguir qué es lo que realmente me ayuda, qué me perjudica para que lo que me perjudica me aleje y lo que me ayude me acerque a ella. Sí. Sí. Precisamente por esa falta de conocimiento, nos acercamos a lo que nos perjudica y nos alejamos de lo que nos ayuda. Mm -hmm. <tose> <tose> mī sāyā rā bō tīndrā yā tā maṇḍā tū yā rā, tā tīnā nī, tā tīndrā yā kī 미 zhōn chāyā <muchas> rā ngay, rā yā chobayā tā léhā chāyā bā nā, tā mī léhā kā chī kī tā sū chī yā mā rā yā sī, mī lī yun tī Tā tīngsāng zambulīngi kāngi māntuuk tāng tūnzu kañchā tūsi. Tē tāti ḵākiyā sotuku māri ngāntu, tūntuwa sotuku māntu kāng sāng sū mīg tūna. Nī ngā sūsīngi tā sotuku yā māri, tā mīg sūku yā rēs. Tī sāng tā yabu chēna, yabu chīyāgi tūbchā sūku Uh -huh. Es por ello que necesitamos desarrollar ese conocimiento a través del estudio, pues desarrollamos el conocimiento para distinguir lo que nos perjudica y lo que nos ayuda. También hay diferentes tipos de renacimientos, hay seres que renacen en lo que se llaman los seis tipos de reinos. Hay reinos que son reinos de dioses, seres que renacen como dioses, seres que renacen como humanos, y hay otros seres pues que renacen en reinos inferiores. Y de los diferentes tipos de renacimientos que uno puede adquirir, el más valioso es el del humano, el renacimiento humano, porque hay una cualidad que tiene el humano cuando uno renace como humano, obtiene una cualidad que no la encuentras en otros renacimientos, y es la inteligencia humana. Esa capacidad intelectual que tiene el humano, que cuando la utiliza de manera apropiada, puede llegar a alcanzar estados inimaginables. Puede lograr un humano, como ser humano, uno puede conseguir eliminar totalmente todos sus defectos, todos sus obstáculos, todos sus oscurecimientos, y puede lograr el desarrollo completo de todas las cualidades. Eso solo se puede conseguir como humano, si se renace como humano. Uh -huh. Uh -huh. y ahí dice y eh, <laughs> aunque todos los seres todos los seres de todos los diferentes renacimientos tienen el potencial para convertirse en un ser perfecto únicamente como humanos tienen la posibilidad de, 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 de activar ese potencial por esa inteligencia humana puede desarrollar ese estado perfecto, libre de faltas, con todas sus cualidades perfectas. Y, pero también esa inteligencia humana es tan poderosa que si se utiliza mal puede ca causar mucho, mucho daño. Por eso vemos en el mundo que el humano ha creado armas que puede destruir hectáreas, hectáreas y puede... Eh, eh, Eliminar a muchos seres y puede hacer mucho daño, puede provocar guerras y puede destruir, que se nos escapa de la imaginación toda la destrucción que puede crear el humano. Y solamente el humano puede hacerlo, porque ni los que renacen como dioses pueden crear tanto daño como el humano, ni los animalitos pueden hacer tanto daño y tantas atrocidades como el humano. ¿Por qué? Porque el humano tiene algo que es esa inteligencia, pero depende también cómo lo utiliza, si para el bien o para el mal. Nosotros ya somos seres humanos, ya tenemos un renacimiento humano, por lo tanto, nosotros podemos elegir si queremos utilizar este, esta habilidad que tenemos para el bien o para el mal. ¿Eh? Pero esto lo, ten lo tenéis que pensar cada uno de vosotros. Cada uno piénselo, analícelo, reflexionelo. Porque incluso el propio Buda, cuando dio enseñanzas no las impuso dijo esto es y se lo tienen que creer al contrario el Buda dijo esto es la, lo que mi consejo vosotros mismos analizarlo si ven que tiene coherencia que tiene su lógica que hay una razón para ello entonces sigue ese consejo sigue ese camino si tú ves que en ese consejo pues no tiene lógica no tiene mucho sentido pues entonces no tienes por qué seguirlo tú lo sigues porque lo has pensado y lo has reflexionado mm -hmm.

Pero totalmente bien, no creo que estemos. En el sentido de que, si, 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 porque no estamos totalmente contentos, por eso estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Es verdad que de, dentro de las personas que nos acompañan hoy, pues algunas tienen mucha fe, mucha confianza en las enseñanzas y por eso están aquí, por las enseñanzas. Pero otro gran grupo están aquí pues, porque no son completamente felices, porque tienen dificultades y, y tienen la expectativa de que a lo mejor al venir pues me quito de estos problemas o consigo algo que me ayude. Y dice que se la tengo mucho, mucha experiencia de ello que hay esa expectativa de que los que, los que venimos es porque bien, bien no estamos. Algo hay dentro de nosotros que no está completamente bien, por eso estamos aquí. Mm. Pero no hay por qué, a, a pesar de las dificultades que podamos tener, no hay, no hay razón para desanimarnos

Pues, cualquiera que sea el inconveniente, la dificultad o la situación no deseada que se nos presenta, no debemos preocuparnos por ello. No tiene sentido preocuparnos por ello. Si nosotros estamos en esa situación, es consecuencia de nuestros actos en vidas pasadas. Y. Y eh, lo que hemos hecho en vidas pasadas, ahora estamos viviendo las consecuencias de ello. Esa es nuestra realidad. Lo que vivimos ahora es consecuencia de actos pasados. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Si ya la causa ya la, he, ya la llevamos a cabo, ahora estamos viviendo el resultado de esa causa, ¿para qué preocuparnos? Mejor que, mejor que gastar ese en energía en la preocupación, mejor gastarla en enfocarnos en el problema y cómo puedo resolverlo. Porque muchas veces la preocupación no la dejamos que nos invada y no nos sirve de nada porque no solucionamos nada ni nos está acercando a solucionar algo, solo nos perjudica. En cambio, si dejamos la preocupación a un lado y tratamos de mantener nuestra mente relajada, tranquila, entonces también nos ayuda a ver las cosas mejor y a buscar una posible soluciones a ese problema, nos da esa serenidad. E incluso aunque estuviéramos hablando de algo que no, está, no estuviera en nuestras manos resolver, también hay que pensarlo como es consecuencia de mis propios actos. Hace un momento que Sheila hablaba de acciones con mérito y acciones sin mérito. En otras palabras, estamos hablando de la ley de causa y efecto. Nosotros vivimos la, el resultado de nuestras acciones hechas en vidas pasadas, lo que hemos acumulado en vidas pasadas. Ya está acumulado, ya está hecho, la acción ya está hecha. Ahora yo estoy viviendo las consecuencias de esas acciones. Si ahora, por más que quiero, quiero conseguir esto, quiero, lo quiero, lo quiero, pero si no lo consigo es porque en el pasado no cree las causas para conseguirlo. Estoy hablando de dinero, quiero, necesito, lo quiero, lo quiero, pero si no has creado las causas, por más fuerte que lo deseas, por más que lo pienses, no lo vas a conseguir. Así como otras cosas en la vida que queremos y deseamos, pero si no lo hemos creado en el pasado, la causa, entonces, si no hay la causa, el resultado no viene. Y también... Tanto lo que deseamos que venga, si no viene es porque no que hemos creado la causa. Y las cosas que no deseamos que suceda, pero que nos vienen, es porque en el pasado hemos creado las causas y ahora vivimos el resultado de esas, de esas causas, de esas acciones que hemos hecho en el pasado. Todo lo que vivimos ahora es consecuencia de nuestros actos en vidas pasadas. Entonces hay que aprender como, de alguna manera, aceptarlo. Algo he de haber hecho en el pasado y ahora estoy en esta situación. Pero también nos abre los ojos a pensar, no a quedarnos con las manos cruzadas, sino a decir, bueno, pues si quiero que para el futuro pueda tener mejores condiciones, ahora ya sé qué acciones debo de cultivar. Ese es el consejo de la enseñanza budista.

bölüşüsü yarmış o. Ha da meto gibüsü kurus. Ko gibüsü kurusu dosttan madde tüm şey abi. Ne mangal alıkadı doğazilla ya. Ne. Örümbüşin gilingle sönü. İnüse tombay ha ya marsettendir. Tüm şey abi. Esta. Ha inek müzegi ne. Dey inada ne lumba dönün marımbüşü kumaçıyum gündas.

ni angustiarse, ni crearse muchas ideas, expectativas, necesito que venga. Porque cuando nos preocupamos demasiado, nos angustiamos demasiado, envejecemos antes de tiempo. Nos salen canas antes de tiempo y nos empiezan a salir arrugas prematuras. Entonces, y todo es producto de preocuparse. Entonces, preocuparse ni soluciona el problema ni por más que me preocupe va a venir lo que deseo y no al contrario solo me estoy envejeciendo más pues con mayor razón debemos de quitarle fuerza a la preocupación procurando que nuestra mente esté más tranquila más relajada más feliz y aquí voy, dice que aquí voy a mencionar algo porque cuando yo hablo de ser feliz y de estar relajado y bien, es en el sentido de la bondad. Entre más bondad, más tranquilidad, entre más, una mente más bondadosa trato de generar, más mejor me encuentro, más tranquilo me encuentro. Porque muchas veces se malentiende. Como me han dicho que me relaje, como me han dicho que me la pase bien, que esté feliz, pues venga, a estar feliz a tope. Y, y de hecho ya le ha pasado a Gessela en una ocasión, en Alicante estaba hablando de una analogía. La analogía es acerca de esta vida humana, lo valiosa que es, las oportunidades que tenemos. Y es tan valiosa para entender lo, lo valiosa que es esta vida humana y la necesidad de aprovecharlo. Hay una analogía que dice, es como si una persona se fuera a una isla donde hay piedras preciosas, donde hay diamantes, oro joyas a tope. Entonces, si una persona está ahí y nada más está ahí por un tiempo y luego tiene que dejar la isla, pues lo normal es que pues aproveche la oportunidad de que está ahí, que todas esas joyas están a su disposición para cogerlas y llevárselas a su siguiente destino. Eso es lo que nos hablan del precioso renacimiento humano. Tienes una oportunidad muy valiosa. Aprovecha, sácale el mayor provecho posible porque es lo que te está llevando también a tus vidas futuras. Pero claro, alguien malentendió eso. <laughs> y dijo, pues en mi país hay mucho oro, mucha riqueza, pues me voy a comprar el billete y me voy a robar, me lo robo todo y ya me aprovecho yo de las cosas. Ya que se la digo, no hablé yo nada de robar, era una analogía, pero bueno, se podría la, la persona lo malentendía dijo, pues como hay que ser feliz y hay que coger las joyas, pues ya se hacía robándose las joyas y posesiones del lugar. <laughs>

더버치다. 초마시오. 보다 돈족이 배 강해수고여스. 초마시면은 초여 말으스. 더버담베 여스. 그래서는 음, 아마 밀류 좀 붙이 다데 밀류 좀 붙이. 다데 밀류 좀 붙이. 아마 야, 치마야는 뭐 이거 왔어. 어디서 그걸 탄다? 내가 근데 지는 내매 규산 다가랑 좀 며칠 계주르스. 내매 규사 살르스 대션 지금 말데 이나 구조 잡는 다가랑 로지 얼음셔.

que principalmente nos dañan es el enfado. Y el, 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 hablando del enfado, que es algo que nos, des, nos hace mucho daño, destruye nuestra virtud. Y la forma de contrarrestar el enfado o lo opuesto al enfado es la paciencia. Y una manera también de cultivar esa paciencia es teniendo tolerancia hacia el sufrimiento, ser pacientes con el sufrimiento, saber sobrellevar el sufrimiento también es parte de la paciencia que también va a contrarrestar algo que nos aflige mucho, que es el enfado. Aparte del enfado, también hay otras emociones aflictivas que nos dañan muchísimo. Una de ellas es el apego, el orgullo, la envidia, el el tener una mente que está detrás del deseo, muchos deseos y la insatisfacción. Y hay un dicho tibetano que dice, si tú quieres si tú ahora tienes una vida muy maravillosa con muchas condiciones muy buenas y esta vida tan maravillosa que tienes es resultado de lo que hiciste en tus vidas pasadas. En tus vidas pasadas has de haber hecho algo muy bueno, muy maravilloso, para que ahora estés aquí con esta vida humana, con muchas condiciones favorables. Entonces, no la desperdicies porque lo que hagas aquí en esta vida es lo que vas a experimentar en tus vidas futuras. El hecho de que pensemos lo que las experiencias buenas o malas que estoy viviendo es consecuencia de lo que hice en mis vidas pasadas. Entonces, nos da una idea de qué tal nos portamos, tan muy bien o muy mal, según lo que estamos viviendo. Pero también nos está dando la idea de que, pues, para la siguiente vida que está por venir, es, es esencial lo que yo haga ahora, porque es lo que yo voy a vivir en mis siguientes vidas. Por eso, no des, el dicho dice, si lo que tienes ahora es producto de tanto trabajo que hiciste en vidas anteriores, ahora que lo tienes, no lo desperdicies, aprovechalo al máximo. Y cuando dice aprovecharlo al máximo, en el sentido de aprovecharlo para crear virtud, para que en las próximas vidas este, vuelvas a tener buenas condiciones o incluso mejores. Mm.

comenzar a distinguir cuáles son los que nos ayudan cuáles son los que nos perjudican del grupo que nos perjudican son las emociones aflictivas y hay muchas 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 ahora solo estamos mencionando las más latentes o las más las que de alguna manera más nos afectan y una de ellas es el apego nos, ha, nos crea mucho daño, sin darnos cuenta, nos está dañando mucho. Una manera que tienen para describir el apego, dicen, es como una gota de aceite en el papel, que es muy difícil de quitar. Bueno. A lo mejor esto suena muy antiguo, seguramente alguien me va a decir, es que ya hay un producto que ya te quita la mancha de aceite. Bueno, pensemos que no existe ese producto, pero ¿qué quiere decir? Que es algo que cuando cae una gota de aceite en una hoja de papel, es algo que es difícil de quitar. Y no hace falta que hable mucho del apego, de las desventajas del apego, porque lo estamos viendo en nuestro día a día. ¿Por qué tanta gente tiene esa necesidad de ir al psicólogo? ¿Por qué tantos pierden la estabilidad mental y llegan a tocar la locura? Pues por el apego. Muchos debido al apego enloquecen y muchos debido al apego...

pensamos que el apego se refiere a la relación de pareja Cuando un chico le gusta una chica un chico, una chica le gusta un chico etc. pero el apego no está solo limitado a la relación de pareja el apego está afectando en muchas más cosas más mm no -hmm. Claro, pero por esa misma razón, como tenemos muy limitada nuestra idea del apego, hace falta poner un ejemplo de cómo el apego nos afecta en otras partes. Y dice Gesela, la ¿pongo como ejemplo a Pepa o me pongo yo a mí mismo? Yo creo que mejor yo mismo, viendo la carita de Pepa. Dice Gesela, la me pongo yo como ejemplo. Me encanta el té. Y una sola taza de té te puede provocar tan... Una sola taza tiene tantas características y cada una de esas características te puede provocar diferentes tipos de apego. A una sola taza. <laughs> y, y Steve es uno de los que anda persiguiendo el olor del té de lama. Porque huele muy bien. <laughs> Primero, una taza de té te puede, puede generarte apego al color. Qué yeah. buen color um, tiene. Entonces, por, la, por el sentido de la vista, generamos el apego al, al color del té. Y luego, por, por el sentido de la nariz, nos, el sentido del olfato, nos viene el olor del té al cual también nos sentimos atraídos y generamos apego al olor. ¿Sí?

<coughs> y no solo acaba ahí la historia con el té, luego como está tan bueno, empieza yo lo hice. Esto es porque yo lo hice, a mí me queda el té estupendo, no hay nadie que haga el té mejor que yo y ya el orgullo, ya, ya no solo el apego, sino el orgullo se nos empieza a subir. Este es un buen ejemplo para darnos cuenta de que el apego puede surgir a cualquier cosa, no está solo limitado a la, a la relación de pareja, es, generamos apego ante cualquier cosa y es muy bueno reconocerlo porque así le podemos empezar a poner un alto. Porque si no lo, no lo reconocemos, entonces seguimos cultivando desapegos. En cambio, si ya vemos, oh, aquí, aquí me puede salir, ya vas poniendo un alto a esas diferentes situaciones para por lo menos no incrementar esa mente que se aferra y que se apega. ¿Mm? Ya que hemos hablado del orgullo, digamos más cosas del orgullo, porque el orgullo también es algo que provoca mucho daño. Y también el orgullo no tiene límites en cuanto a cualquier cosa podemos generar orgullo. ¿Sí? ¿Sí? <risa> <risa> sí. y, y el orgullo no tiene tampoco, lo que decía, no tiene límites a la hora de quién lo genera y quién no lo puede generar. Porque en el sentido de que... Dice Geshe-la, aquí en España sé que hay zapateros, los que te arreglan el zapato, pero en India los ves en la calle. Dice Gesela, yo nunca he visto un zapatero aquí, por cierto, pero me han dicho que hay. Pero como no son en la India, en la India están en la calle y son de la clase más baja, porque. Coger el zapato ya es algo que se considera muy sucio y encima el zapato que no es tuyo, todavía más desagradable. Entonces está como y como ahí tienen ese sistema de castas, está para una casta muy baja. Entonces alguien que es zapatero en la India que es así muy muy bajo, también puede generar orgullo fácilmente diciendo: el rey tendrá una casa enorme, tendrá un palacio y una corte, pero no sabe arreglar bien los zapatos como yo.

Si a veces sin ni siquiera mucha formación o a veces sin tener una cualidad realmente especial, ya se nos produce la, el orgullo con cualquier cosita. Ahora, si realmente tenemos una cualidad como belleza, o oh, yeah, la más guapo el más guapo, o más fuerte, o el más sano, o el que más formación tiene, o el que más estudios. Es decir, podemos generar orgullo por muchas, muchas cuestiones. Y es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque entonces vemos esto es orgullo y empezarle a ver defectos al orgullo. Porque entre más defectos le ves al orgullo, ya no te dejas llevar tan fácilmente por él. Mm -hmm. <coughs>

cómo y ante qué es, surge el orgullo, pero también es importantísimo ver defectos en el orgullo, verle todos sus defectos, sus inconvenientes, para que no nos dejemos llevar por el orgullo. Y uno de los grandes defectos del orgullo es que no te permite desarrollar, desarrollarte y desarrollar cualidades. Un ejemplo es el del niño de, en el colegio. El niño en el colegio que por orgullo no le pregunta a sus compañeros, siempre está ahí, yo lo sé, yo lo sé, no le pregunta, no pregunta. Y luego a la hora del examen, pues no le sale tan bien. ¿Y por qué no le salió bien? Pues porque no quiso preguntar. El orgullo te impide acercarte a otro, te impide preguntar a otro y por lo tanto te impide... Des desarrollarte más. En cambio, si el estudiante, el niño, es alguien que pasa del orgullo y, y, y pregunta a uno, le pregunta a otro y esto, y entonces va, va desarrollando más conocimiento y cuando llega en la hora del examen se ve reflejado.

Tōhō chī wō sōsō nōm chī ngāyā yō nō mahtō shōng tōg rēs. Dōm tōmbay khari nā yō rēs nā nā ngā chī la pē 그 mīchī nyam tō shōng rēs tā amchī wō sī, chī yō rēs pōshio sā pō tindā. Wā tindā kāngbāla ḵanggō wā sō yō nī. Yīnī khō ḵorā ḵanggō wā ma pī la mala la Es una historia. Ahora estamos hablando del orgullo. Y hay que así como vemos las desventajas del orgullo, hay que ver las ventajas también de una mente humilde. Y aquí es donde entra la historia de Drontompa. Drontompa fue un gran, gran yogi, es decir, un ser extraordinario, un ser que tenía una humildad ejemplar, un ser que a todos los, todos los seres los veía como algo superior, como algo a respetar, algo a estimar. Entonces, siempre que se relacionaba con otro era con mucho respeto. De hecho, yo creo que si nosotros empezamos a cultivar esa actitud de ver a los demás con, eh, con respeto, eh, poner a los demás en un, en un rango más alto, nos va a ayudar a cultivar la humildad. Bueno, en caso de que Rontón para un ser extraordinario, un ser como. Una mente humilde, con una mente de mucho respeto hacia los demás. Eh, voy a contar algo, me voy, voy a adelantar, pero para que se entiendan esto. Dron Tompa, él fue un ser extraordinario que construyó un monasterio, el monasterio de Retin, y era el abad del monasterio. Bueno, en una ocasión Dron Tompa estaba de viaje y venía, iba de vuelta al monasterio y en el camino se encontró con un señor un poco, bueno, pues un poco altanero, un poco sintiéndose superior y, en, y, y, y se sentía superior a tompa Y entonces le digo, hey tú, carga tú mis zapatos que me están haciendo daño y ya me cansé de llevarlos. Y bueno, como les había comentado, el zapato es algo como... Para, para, para ellos es algo así como mm, sucio y desagradable. Entonces le dijo: hey, tú, cárgame mis zapatos, que a mí, a mí ya me están molestando! Y Drontompa, sin poner cara, sin hacer nada, siempre dijo: Vale, yo te los llevo. Y se los llevó, se los puso, los ató de los cordones y se los llevó al, al hombro. Y así iban caminando hasta que se iban acercando al monasterio de Drontompa. Y la costumbre es que cuando va a venir, el, en este caso la abad, pero también cuando viene alguien muy importante al monasterio, la, la costumbre es que todos los monjes salen a recibirlos y se forman en el camino, se ponen en hileras para recibirlo. Entonces, cuando se acercaron al monasterio... El señor dijo, oye, aquí están todos los monjes afuera, están esperando a alguien. Tú sabes quién va a venir, quién, cuál es el señor aquí importante que va a pasar por aquí. y Drontonpa dice, yo creo que yo, yo creo que me están esperando a mí. y entonces ya se dio cuenta de que habían metido la pata y entonces salió corriendo y hasta se olvidó de los zapatos. Pero es un buen ejemplo de ver cómo la humildad es una cualidad. Tindrāya yārās tā tindrāya tā kyaṅkhayadā uras, tā ndo dhū na, ina mazayi na la sāṅbhō, dhūchū chōshī, sō sō lāyga īnānda, ina bājāyī na nda kārī na, sō sō yobadā chōshī chāna, 네 tibu yārāyās, yobadā

Por lo tanto, es para que nosotros nos animemos a tratar de ser mejores personas. Y eso significa desarrollar esa buena actitud, buen corazón. Y también es muy importante el aprender a sentirse satisfecho con lo que uno tiene, con la riqueza que tiene, con el trabajo que tiene, con cualquier cosa que tiene, sentirse contento con lo que tiene. Porque lo contrario es la insatisfacción. Y el problema de la insatisfacción es que quieres una cosa y luego quieres otra y luego quieres otra. Y es un cuento de nunca acabar. Siempre quieres más, más, más. Y en ese ir detrás del deseo solo te trae más insatisfacción, solo vas queriendo más y solo te haces a ti mismo, te estás haciendo más daño, más daño. Por eso es importantísimo aprender a sentirnos satisfechos con lo que tenemos, contentos con lo que tenemos. Y otra cualidad importantísima es la honestidad en el trabajo, en nuestra vida diaria, tratar de hacer las cosas bien. Y para las personas jóvenes que nos acompañan, porque veo muchas personas jóvenes, dice, es importante el estudio, que sigan creciendo, eh, estudiando, formándose. En, su profe en una profesión, en una carrera. Es importante que sigan estudiando más en la época en la cual estamos viviendo. Es una época muy competitiva y entre más formación, más preparación, más oportunidades. Y otra cualidad también importantísima es la paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Y entre más tratamos de ser mejores personas, nos va a ayudar a sentirnos mejor ahora vamos a estar me mentalmente mejor y más contentos. Y no solamente se queda ahora, porque todo eso que estamos trabajando por ser mejor también nos está llevando a que en el futuro podamos encontrarnos mejor, podamos estar felices. Porque si ahora nos ponemos mal, nos deprimimos, ¿cómo va a surgir la felicidad de la depresión? Si entre más tristes... Más, más nos hundimos, pues más nos va a costar estar feliz, estar bien. Entonces, para no caer en esa tristeza, en ese sentirse mal, hay que ir leyendo, hay que ir estudiando para tratar de animar esa mente, porque así es como vamos a estar mejor. ¿Mm?

Y para aquellas personas que son jóvenes, que son del siglo XXI, es la, son las que más esfuerzo deben de poner para tratar de estar mejor y construir un mundo mejor. Porque el resto ya estamos de salida. Nosotros ya nos estamos yendo, pero vosotros os quedáis. Entonces es muy importante que vayan des desarrollando ese pensamiento virtuoso que vaya creciendo, esas cualidades en, en, en vosotros, acompañado también, por supuesto, del estudio. El estudio, la preparación, la formación, la profesión, todo eso es importante también irlo desarrollando, porque si no lo va desarrollando uno, entonces ya no es persona del siglo XXI, ya se queda atrasada. Necesita esa formación, esa preparación profesional, una carrera y aparte de eso, junto con las cualidades de cultivar cualidades de paciencia, amor, compasión, tolerancia, pues es una maravilla de persona que está construyendo una maravilla de sociedad. Y ojalá que con personas así, pues entonces se construye un mundo mejor y esas historias que ahora estamos viendo de nuestra actualidad se queden del siglo pasado.

Y para que realmente se pueda creer en la posibilidad de uno mejorar y mejorar nuestro alrededor, hace falta desarrollar esa confianza en la ley de causa y efecto. Y para desarrollar esa total confianza, creencia en la ley de causa y efecto y guiar nuestra vida en base a esa creencia de la ley de causa y efecto hace falta el estudio por nuestra parte hace falta estudiar mucho y volver a repasar todo lo que hemos aprendido volverlo a estudiar volver a estudiar para que así poco a poco entre más lo analicemos más lo reflexionamos más nos convencemos de esa ley de causa y efecto y más nos dejamos dejamos que nuestra vida sea guiada por esa convicción de la ley de causa y efecto pero hace falta el esfuerzo de nuestra parte, del estudio, de la, del análisis, de la reflexión nuestra, porque con escucharlo en la charla una vez, dos veces, tres veces, no es suficiente. En el momento en que lo escuchas a lo mejor dices, sí, tiene mucha razón, sí, sí, me gusta mucho, pero ya luego entramos en nuestra vida diaria y se nos olvida. O a lo mejor lo escribimos y luego el papelito ni lo volvemos a leer, se queda ahí archivado. Eh, en realidad, para que realmente se quede interiorizado dentro de nosotros, aparte de escucharlo, hay que volverlo a leer, hay que volverlo a reflexionar para que realmente va, se vaya calando dentro de nosotros y así ya guiemos nuestra vida en base a esa convicción. Hmm.

Eh, ofrecer la victoria a los demás, ofrecer la victoria a los demás y uno aceptar la derrota. Es verdad que a lo mejor en las cosas más grandes, más serias, nos cueste mucho trabajo, pero hay cosas muy sencillitas en la vida en la que podemos ofrecerle la victoria y a, y, y a lo mejor no es nuestra, y aceptar la derrota, darle la victoria al otro. Si lo hacemos así si lo vamos practicando nos estamos beneficiando a nosotros mismos. Un ejemplo sería alguien dice algo y, y tú bueno y tú no contestas dijo bueno que pues está bien ya está le das la victoria al otro no contestas vale? Pero sin, sin quedarte con récord ni nada, porque eso es otra ne negatividad. Estarlo rumiando ahí dentro y generando récord, ya, ya, ya me lo va a pagar, ya me lo... No, realmente ofreciendo la victoria. Bueno, que gane el otro, ya está. Al final salimos ganando nosotros porque estamos cultivando la paciencia, porque estamos encontrándonos bien y estamos... Poco a poco vamos a aprender a, a ofrecerle la victoria en otras cosas a los demás. Si no lo hacemos así, si, si no ofrecemos la victoria y queremos siempre ganar, pues entonces nos metemos en muchos problemas. Porque fulanito nos dice una cosa uh -uh, y le contesto y no se va a quedar ahí, me, va la, me la va a regresar y me la vuelvo... Y, y, ¿Cómo creen que comienzan las peleas? ¿Cómo creen que comienzan las discusiones? Porque uno dice, el otro dice, el otro dice, el otro dice, es un cuento de nunca acabar. Entonces, alguien tiene que tener la serenidad de pararlo y ofrecer la victoria. Cuando hablamos de la práctica del vehículo Mahayana, estamos hablando de algo ya muy avanzado. Pues aquellos seres realmente practicantes del vehículo Mahayana ofrecen la victoria a, en todo y a todos. Y ellos aceptan la derrota <laughs> en todos y de todos. Yo la derrota. Todavía no lleguemos a ese nivel, ¿vale? Pero por lo menos en las cosas más sencillitas, aprender a, a ofrecer la victoria y aprender a quedarse con la derrota. Nos va a ayudar a evitar conflictos y a practicar la paciencia. Yeah, true, ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. No, ah. no. <laughs> yeah, yeah. Bueno, pues ya está. Sí, no. <laughs> página, vamos a hacer la página 2.36, la estrofa 5, y luego se pasan a la página.